Hola amigos, yo soy Romeo el Último Poeta. En nuestro recorrido al páramo de las Hermosas, puedo comentarles que ya hemos caminado durante unas 6 o 7 horas. Allá a la distancia ustedes pueden ver a Jacob Slater, que camina a paso lento, rendido, y ya estamos esperando un lugar a acampar, un lugar para acampar. Bueno, yo aunque voy un poco más adelante, también voy rendido. Y nuestro guía va allá donde se ve esa pequeña sombra como de color café. El paisaje es muy hermoso, soberano. La niebla está por doquier. Se ven potreros. Y por acá cerca hay una casa. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Les contaremos más adelante con qué nos encontramos, cómo fue nuestra experiencia al visitar el páramo nacional de las Hermosas. Amigos, 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 soy Romeo, el último poeta, y como les había adelantado, venía al páramo de las Hermosas. Les cuento que ya llevo más de 16 horas caminando entre montañas. Este es un viaje que ha sido de 2 días, y el páramo está aproximadamente allá donde se ve la montaña. Adelante va nuestro guía, un señor que a sus 60 años, wow, su físico es increíble, y ha tenido que esperarnos en más de una ocasión. Ya casi llegamos, estamos a solo por ahí unos 40 minutos nuestros del páramo natural de las Hermosas. Hemos caminado durante bastante tiempo. Y este paso tal vez lo vean sencillo, pero es peligroso. Ahora les muestro qué ha pasado. Jacob Slater ha pasado por ahí. Los palos están bastante podridos. Miren. Y al fondo se nota un cañón. Voy a pasar. Espero tener suerte. Tener suerte y pasé. Nos está dando unas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que llega usted desde el momento que ve el frailejón, saca la lanita de aquí y se entra a los oídos, tapa los oídos con esta lanita. ¿Por qué razón? Está la lanita del mismo frailejón, un algodoncito calorosito. Y aquí tendremos que rodear esa pequeña quebrada. Entonces iremos así, pasaremos por acá, de acá pasaremos a esta piedra y de esta piedra pasaremos acá. Aquí el guía me dará la mano. Esas montañas que ven al final las recorrimos todas. También cruzamos valles y puentes. Y aún nos espera una larga travesía. Aproximadamente donde se ve esa división, que parece iniciar otra vez la montaña, hasta allí iremos con nuestro recorrido. Parece que aún nos queda harto camino, ¿verdad, señor guía? Harto, harto. Nos queda harto para recorrer. Y bueno, llegaremos a ese punto, ya tenemos hambre. Son la 1 de la tarde, nosotros aquí hemos perdido la noción del tiempo. Lo único que nos interesa es llegar a nuestro punto B. Es donde queremos ir, y entonces allí podremos almorzar. Amigos, amigos, yo soy Romeo el Último Poeta, y después de haber andado, seguiremos andando. Bueno, ya hemos subido la montaña, nos tomó unas cuantas horas, 2 horas para ser exactos, y ya tenemos una linda vista. Allá están unas montañas, y creo que allá hay una laguna que esperamos, si las fuerzas y los alimentos no se alcanzan, la visitaremos. Y abajo en el ascenso a la montaña viene Jacob del canal Jacob Slater. Que vaya que le ha costado un poco
llegar hasta la cima de la montaña, pero amigos, lo hemos logrado. Hemos subido a la cima de la montaña. Montaña, no pudiste con nosotros, pudimos llegar. Bien, la gente nos decía que nos podía dar un poco de hipotermia. Y regularmente el ambiente del páramo es bastante frío y bastante lluvioso. Pero por fortuna, ay, yo soy un hombre de suerte. Romeo, el último poeta, es un hombre con mucha suerte. Y hoy salió el sol. Un sol imponente, un sol lindo y un sol maravilloso. Y así pues el frío no nos ha azotado. Amigos, hoy no les voy a mentir. Después de haber caminado durante día y medio, estoy cansado. Les confieso, estoy muy cansado, estoy agotado. Y es más, con decirles que debo volver. Debemos volver justamente hoy mismo, hacer el regreso. ¿Ven donde se terminan esas montañas que hay como algo blanco? Es decir, aquí. Ahí debemos regresar a la parte inferior de esa montaña. Y debemos hacerlo hoy mismo. Nuestro guía se ríe porque no cree que seamos capaces. Esperamos poder hacerlo porque no tenemos camping. Lo dejamos allá. Creímos que era más cerca. Y bueno, comida sí tenemos, pero en la noche era bastante frío. Y ya son las 2 de la tarde, las 2 pasadas van a ser las 3. Ay, amigos, amigos, es muy linda la aventura. Les voy a mostrar un poco qué se ve en el paisaje. Taratata. Así son los páramos, ¿sí? Tú llegas a la cima de la montaña y ya no encuentras nada más. Y la ciudad más cercana de acá, o la población, está como a 6 horas, 7, 4. Este es un lugar donde está prohibido enfermarte, prohibido desmayarte, prohibido cansarse y prohibido renunciar. Si visitas el lugar, recuerda, tienes prohibido cansarte, prohibido desmayarte, enfermarte o renunciar. Porque la casa más lejana la encontramos como a unos 10 o 20 kilómetros de aquí. Es decir, hablándoles en tiempo, caminando a unas 2 o 3 horas si no estás muy acostumbrado a caminar. Esa es la casa más cercana. Y seguramente si llegas de noche, nadie te abrirá. Y los perros se morderán porque hay perros para el cuidado de la casa que no te dejan acercar. Bien, amigos, amigos, este es nuestro recorrido por el páramo de las Hermosas. Y yo soy Romeo, el último poeta. Vamos, amigos. Algunos de los sonidos de este lugar los he dejado. Aquí pueden ver, sigue siendo, ya estaría en el departamento del Valle. Más exactamente en Santa Lucía, pero no podemos hacerlo. Hemos dejado nuestra motocicleta en San José de las Hermosas, así que tendremos que caminar. Allí de fondo se observa a Jacob Ladder, está haciendo un registro fotográfico. Les comento, amigos, si vienen a ver el oso con anteojos, la danta y algunos animales endémicos de este lugar, tienes que hacer mucho silencio, traer mucha comida y tener mucha paciencia, traer una cámara. Es difícil encontrarlos. Este parque es muy grande, muy pero muy grande, y no se encuentran a la vuelta de la esquina. No los hemos visto. No hemos visto ningún animal. Tal vez esté por aquí. Vamos a ver si está por aquí. No, no hay nada. Me mintieron. No hay tantas. No hay osos. Solo hay unas pavas hermosas. Lamentablemente, hay personas que vienen, traen sus víveres y los dejan aquí abandonados. No hagan eso. No dejen la basura abandonada. Está bien traer víveres porque necesitas traer víveres, necesitas traer algo que comer. Pero no está bien que dejes las latas, las envolturas y contaminen el páramo. Comieron
y dejaron el empaque de las latas, y así sucesivamente han dejado muchos elementos que contaminan. Señores, si la basura la pudieron traer hasta aquí, pues también se la pueden llevar y no contaminar el medio ambiente. Tenemos nuestro regreso, tenemos que recorrer y descender la montaña. Realmente tenemos un reto porque debemos llegar al pie de la montaña antes de que se oscurezca. Estamos bastante lejos. Teníamos que hacer un registro fotográfico de lo que es entre los límites del departamento del Tolima en Colombia y el departamento del Valle del Cauca, ¿verdad? Adiós, montañas hermosas que llenan de oxígeno esos departamentos, y un largo camino nos espera. Bueno, estoy sacando el papel higiénico porque voy a ir al baño. No, cierto, no, esto es una venda. Y esto es una rodilla. Vamos a vendar aquí a el joven que tuvo un inconveniente. Y Al último poeta. a Romeo, el último poeta, que, bueno, o sea, el problema no es en la subida, porque en la subida yo era el que tenía problemas. Pero ellos iban muy rápido, pero la bajada, algo sucede, algo muy extraño. ¿Qué sucede? Ah, sucede que cuando bajo me duele la rodilla. ¿Y cuando sube? Cuando subo no me duele, ¿Y cuando baja? todo Sí. a la fatiga. Y también le sucede a las personas que, por ejemplo, practicando otro deporte como básquetbol o microfútbol, se han lesionado, que es mi caso. Ah, ok. Listo. Es Y poquito pues. más de lo debido, te duele. Y pues recordar la importancia de llevar un botiquín como este, que bueno, esto es una jabonera con varias cosas por dentro, pero funciona a veces. Amigos, no me inspiraba esto. Mis piernas me han fallado, pero no se lo cuenten a nadie. Nadie tiene por qué enterarse. Y les comento que ya estamos en nuestro segundo día. Y en este segundo día, pues ya nos ha amanecido. Estamos esperando que se despeje un poco el cielo, porque tendremos que ir detrás de esta montaña. Sí, es decir, por acá, ¿dónde es? Acá. Detrás sobre esta montaña. Y allí, en la cima, estará la laguna que queríamos visitar desde el día anterior. Logramos ayer cumplir con el objetivo. Este es el pequeño barranco que desde allá se veía un poco blanco. Bien, acompáñanos en la travesía del día de hoy. Vamos camino hacia la laguna. Como pueden ver, esto es selva, completamente selva. Por ahí hemos visto los rastros de algunos animales, como por ejemplo la danta. No me puedo quedar porque es muy fácil que me pierda. Entonces debo seguir el paso del guía. En caso de no seguir el paso del guía, estaré completamente perdido porque miren, esto es selva, derecha selva, izquierda selva. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy perdido! ¡Que alguien venga por mí! ¡Llamen a bomberos! No, no es cierto. No estoy perdido. Y además, aquí no hay señal. Amigos, bienvenidos. Y ya después de caminar durante varios minutos o horas, hemos llegado a la tierra prometida, la laguna, que desde aquí la pueden divisar. Divisar, he dicho. No la divisen, divísenla. Yo estoy cansado. Mis pasos son lentos. Ahí está la laguna, hermosa. Y aquí está nuestro amigo Jacob, el canal Jacob's Ladder. Está muy cerca de la laguna. Nos dijeron que la laguna se puede poner furiosa y nosotros creememos que eso se debe a algún efecto físico de física de ondas. Wow, acá el viento suena duro. Su amigo Jacob se acerca un poco. Le pedimos precaución. La verdad, no debemos acercarnos tanto porque puede haber algún tipo de riesgos al acercarnos demasiado a la laguna. Y también hay que recordar que eso es pantano.
algunos mitos bien conocidos por los colombianos o algunas leyendas, como por ejemplo la leyenda del Dorado. Se decía que dentro de estas lagunas habían tesoros y que había como una especie de espíritus que cuidaban los tesoros en la laguna. Así que si tú te metías, si tú venías a la laguna comenzaba a enfurecerse, comenzaba a hacer mucho ruido y comenzaba a ponerse nevado y la niebla cubría todo y el caudal, el nivel de las aguas aumentaría y finalmente las personas que venían tras esos tesoros morirían en el intento. Yo he oído muchas leyendas sobre las lagunas en las que me han comentado que la laguna se enfurece y puede desaparecer a las personas que rodean la laguna. Aquí el viento se siente muy fuerte. Y aunque la leyenda del Dorado tiene un contexto completamente diferente, los tolimenses, los chaparralunos y la gente del departamento del Valle sostiene que hay lagunas en las cuales no se puede hacer ruido y las cuales se enfurecen. Por hoy solo visitaremos esta laguna y al parecer saldremos vivos de aquí. Hola amigos, espero me puedan ver. Y de este viaje que pude aprender, que una persona, un ser humano, puede lograr todo lo que se proponga, así hasta llegar a una cima, la cima de la montaña, como estoy yo acá en una cima. También que a veces se necesita exigirse, sacar tiempo y dedicación para cumplir tus propias metas y tus propósitos. Que la vida está llena de valles y montañas y que no siempre estás acá en la cima. A veces tienes que descender para iniciar, subir otro valle, hacer descensos y llegar a otras nuevas montañas. Que el planeta Tierra fue hecho para que nosotros pudiéramos vivir sin que nos faltara nada. El planeta Tierra es nuestro hogar y debemos cuidarlo. Está hecho a la perfección para que el hombre pudiera vivir durante miles o millones de años. Quizá fue creado para que el hombre viviera una eternidad en este planeta. Yo soy Romeo, el último poeta. Este es el páramo de las hermosas. Y te agradezco a ti por haberme acompañado, por tu like, por tus comentarios. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Y recuerda, vive a mil. Porque a 100 es demasiado poco. Nos veremos en una nueva aventura. Bye bye.